Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Sean bienvenidos a un recorrido por las carreteras de Honduras. Hola, soy Héctor y te invito para que me acompañes hasta el final de este recorrido por la carretera CA5 hasta llegar al nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde conoceremos esta importante obra de infraestructura y el cual ha sido de mucha polémica en los últimos meses. Sin nada más que decir, abróchense el cinturón y vámonos. Así es, mis amigos, nos encontramos circulando por la carretera CA5 y estamos a unos 15 kilómetros de la ciudad de Comayagua, a 171 kilómetros de la ciudad de San Pedro Sula, a 195 kilómetros de Choluteca por el Canal Seco y a tan solo 80 kilómetros de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Solo les puedo decir que llevamos un poquito más de una hora conduciendo por esta carretera desde que salimos de Tegus, esto conduciendo a una velocidad promedio de entre 60 y 70 kilómetros por hora, ya que venimos disfrutando de la panorámica y de lo verde de nuestras montañas y más con este día tan espectacular para conducir por las carreteras de nuestra hermosa tierra llamada Honduras. Déjenme contarles que extrañamente no había mucho tráfico en las casetas de peaje en Zambrano, por lo que me sorprendió, ya que con la apertura del nuevo aeropuerto de Palmerola se esperaban que hubiesen largas filas en dichas casetas, aunque al inicio así fue, pero bueno, no sé si será por la hora, porque había el tráfico habitual antes de la apertura de tan polémico aeropuerto. Son exactamente las 10:42 de la mañana y la temperatura es de 24 grados Celsius y estamos a un costado del aeropuerto, aquí a mi lado izquierdo, creo que ya pasamos por la entrada de la base aérea Sotocano. Hay algo curioso en todo este recorrido y es que hasta el momento no he visto una tan sola señalización que diga que estamos cerca del aeropuerto o que nos conduzca hacia él, por lo que creo debería ser importante este tipo de señalización para el que no conoce y de esta manera que no se vaya a perder, aunque con la tecnología del GPS es bien difícil perderse hoy en día. Pero sí, solo ese pequeño detalle de que no he visto hasta el momento rótulos que indiquen dónde girar o, como les digo, que nos alerte que estamos cerca del aeropuerto, porque alguien se puede equivocar, puede seguir hacia adelante y no puede tomar el retorno y les va a tocar llegar hasta el próximo, que es llegando a Comayagua, allá por unos 10 kilómetros más adelante. Así que no sé a quién le corresponda señalizar esto, si es a la empresa que administra esta carretera CA5 o le toca al aeropuerto. No sé ustedes qué opinan, mis amigos, así que dejen su comentario en la parte de abajo. Una vez tomado el retorno que nos conduce en dirección hacia Tegucigalpa, vamos a mantener nuestra derecha para ingresar a este aeropuerto. Como les platico, es la primera vez que vengo. No sé si me van a dejar entrar, ya que voy con fines turísticos y no a dejar a nadie, o mucho menos a traer a un familiar o algo así. Así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Esto se los digo porque recuerden que en Tocantín, por las restricciones, por lo de la pandemia, pues solamente ingresaban al aeropuerto las personas que viajaban. Aquí no sé si será lo mismo. Mis amigos, sean bienvenidos a Palmerola. Esta es la entrada principal. No están cobrando estacionamiento. Eso me gusta porque por lo general es bastante caro, es bastante costoso pagar parqueo aquí en estos aeropuertos en nuestro país. Me imagino que como no han terminado, como se puede apreciar en la toma, por eso no hay cobro por el estacionamiento en este momento. Vamos a subir al segundo nivel, donde se dejan a los pasajeros que van a tomar su vuelo. Abajo me imagino que es para las personas que salen de la terminal. Y así está el ambiente en el Aeropuerto Internacional de Palmerola con su código XBL, el aeropuerto con la tecnología más avanzada de toda Honduras, no sé si de toda la región centroamericana, como lo dijeron cuando lo inauguraron allá el pasado 12 o 13 de diciembre, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero así que vamos a ver. ¿Ustedes qué dicen, mis amigos?
olviden dejar su comentario en la parte de abajo. ¿Será el aeropuerto más avanzado tecnológicamente de toda la región centroamericana? Que dejen su comentario. Vamos a recorrer un poco el estacionamiento para que tengan una idea de cómo es y dónde pueden dejar su carrito cuando les toque venir o dejar o traer a un familiar. O si usted piensa venir y no hay quien quiera venir a traerlo porque está demasiado lejos este aeropuerto de la ciudad capital, pues hay un servicio de buses que va y viene desde Tonkotli. Veo una especie de galeras allá aquí a mi costado izquierdo. Que son estacionamientos, de hecho son estacionamientos bajo techo. Eso está muy pero muy interesante, porque con el sol que hace y con el calor me parece bastante bien. Vamos a buscar dónde estacionarnos y seguimos con el recorrido a pie, así que este es un buen momento para suscribirse al canal y darle me gusta a este paseo por las instalaciones del nuevo aeropuerto internacional de Palmerola, el nuevo aeropuerto que tiene Honduras, así que no olviden dejar su comentario y compartir este bonito video. Sean bienvenidos a un Caminando a lo Catracho. Estamos ingresando a la terminal del Aeropuerto Internacional de Palmerola, aquí ubicado en el Valle de Comayagua, y vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a conocer, por el otro lado no podemos pasar, así que vamos a subir a este segundo nivel donde están, pues me imagino, las distintas cafeterías, restaurantes, tiendas y este tipo de cosas que siempre hay en un aeropuerto en cualquier parte del mundo. Así que sean bienvenidos entonces a este Caminando a lo Catracho, recorriendo el aeropuerto XPL, o muy conocido como Palmerola. Y aquí lo que les decía anteriormente de las personas que están esperando la salida de su familiar o de su amigo o lo que sea, y vamos a recorrer un poquito entonces lo que hay en estos pasillos, en este edificio que todavía se ve que están trabajando en él, no está terminado a un 100%. Sí puedo decir que se ve bastante grande en comparación a Tonkotlin, y tal vez un poquito más grande que el de San Pedro Sula. Me podría atrever que es un poquito más grande. Bien bonito, la verdad. Bastante gente el día de hoy, no pensé que hubiese bastante gente. Así que pueden ustedes apreciar en las imágenes, allá me imagino, hacia allá está la salida de los pasajeros. Un ingreso pues que está cerrado totalmente al público, en general a los familiares que vienen a dejar a sus parientes. Así que no podemos pasar más allá. Tiendas y lugares que aún están vacíos, esperando pues más personas que quieran invertir y poner su negocio en este aeropuerto internacional de Palmerola. Dejen su comentario, mis amigos, ¿qué les parece este bonito recorrido el día de hoy? ¿Dónde andamos conociendo las instalaciones de este polémico aeropuerto internacional que fue inaugurado el mes de diciembre, no hace mucho? Así que andamos el día de hoy haciendo este Caminando a lo Catracho para ver cómo está el ambiente dentro de las instalaciones de este aeropuerto. Pensé que no nos iban a dejar entrar. Les decía anteriormente cuando veníamos en el carro de que en Tonkotlin solamente dejaban entrar a la persona que viajaba o a una persona que pudiera tener asistencia o darle asistencia a la persona que está viajando. Pero aquí pues pueden ustedes apreciar que hay muchísima gente esperando despedirse de sus familiares o esperando que llegue su familiar o amigo. Así está la cosa, mis amigos. No podemos ingresar hacia allá. También hay un cordón de seguridad, así que está a
concluido el paso y solamente queda ver si se esperan a las personas o despedirse de las personas que se van del país. Y bastante gente llorando por allá. Pues vean ustedes, estas son las pantallas que indican la llegada y la salida de las aerolíneas que llegan a nuestro país, que son muy pocas, la verdad. Pero bueno, esperemos algún día puedan llegar más aerolíneas. Falta Delta que confirme que regrese a nuestras tierras hondureñas. Creo que en San Pedro Sula está llegando Delta. Si no, pues me lo corrigen en la parte de abajo en los comentarios. Y aquí están estos kioscos de las aerolíneas. No hay nadie, están vacías. Tenemos la A24, A23, A22. O sea que son bastantes kioscos de las aerolíneas que supuestamente van a operar aquí en nuestro país, específicamente en Palmerola. Este es un buen momento, mis amigos, para que se suscriban al canal. Si no se han suscrito, denle suscribirse a ese botoncito que está ahí. No olviden darle clic a la campanita de notificaciones para que reciban las alertas de los videos que estoy subiendo cada semana. Y no olviden dejar su comentario, darle me gusta a este video y también compártanlo en las redes sociales. Esto es todo. No hay mucho que ver, la verdad. Las expectativas pues fueron las esperadas. Está bonito el aeropuerto, a pesar que no está terminado a un 100%, pero sí puedo decir que se ve bastante bonito. En la parte del encierrado todavía no lo han terminado, como pueden apreciar ustedes, se ven la estructura del encielado, del cielo falso, que todavía no lo han puesto. Así que una inversión multimillonaria que todavía no se ha terminado de pagar, no se ha concluido, y la polémica sigue si con la nueva administración que va a dirigir los destinos del país en las próximas semanas se reabre Toncontín, o qué es lo que va a pasar. Veto a saber, así que vamos a bajar entonces. Esto es todo de mi parte, espero les haya gustado este bonito recorrido de Caminando a lo Catracho por las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Así que dejen su comentario, y esto es todo de mi parte. Quien les habla, su amigo Héctor, y les deseo una feliz semana y que el Señor Todopoderoso me los bendiga. Y aquí les voy a mostrar un poquito de los jardines, ya para terminar y despedirme de este bonito video que venimos a hacer el día de hoy, que está bien soleado, bien bonito. Como les digo, todavía falta bastante que hacer en este aeropuerto, así que pues nada, será hasta en un próximo recorrido.